La Organización Mundial de la Salud dijo hoy que el 1 de noviembre empezará en Suiza los ensayos clínicos de una de las dos vacunas candidatas contra el ébola. El valor del ensayo de Lausana, Suiza, es que incluirá a la mitad del total de voluntarios en los que se probará vacuna y permitirá tener el número suficiente de personas para probar su seguridad e inmunogenicidad, producir respuestas inmunitarias en el organismo, declaró la subdirectora general de la OMS. La libertad de expresión es un valor esencial para la democracia que debe de ir acompañada de la independencia y pluralismo de los medios de comunicación, según coincidieron las autoridades que inauguraron ayer a la Asamblea Anual de la Sociedad Interamericana de Prensa en Santiago, Chile. La presidenta Michelle Bachelet, una de las encargadas de abrir la jornada anual de la CIP, que sesiona en Santiago desde el viernes último, dijo que la libertad de expresión es un principio esencial en democracia junto con rechazar cualquier intervención estatal restrictiva de esa libertad.